Psalm 148 coming to life right in front of us tonight. That's what's happening in all creation. And I had this crazy idea, and I don't know if you know what a mashup is or not, but I had this crazy mashup idea, and I started trying to think, what would it be like to be God? Because we so elevate our songs, and this is no comment on what we've sung tonight. I'm a songwriter, and I believe in artists, and I believe in what we do in corporate worship through song and through music, and one of the expressions of our worship, but I don't think we have a clue, because we don't know the expanse of the worship that is continually surrounding the throne of God. And our songs are great, but God isn't banking on our songs, because He is surrounding by a symphony that's bigger than our wildest dreams tonight. Stars sing and whales sing and the birds fly. And I just tried to imagine, what would it sound like if you could just for a second be God and hear what He hears? And I can't get us there tonight, but I came close. I had a friend who helped me with this little iPad program, and I'm not a DJ, but I just a little thing, just quickly, and I want you to see how this works. I brought this guy in. He's not somebody that we had going already, but I brought one guy in. You should be hearing him by now. I don't know. Are we on? Yeah, if we could get just a little more volume, that'd be great. Thank you very much. Just even a little more volume would be fantastic. Thank you. I'm kind of maxed out here. There we go. This guy, we didn't look at his picture. He's PSRBO329-54. And he's only rotating 1.5 times per second, which is not all that much, but we need him in our little experiment we're going to do here, okay? And then we had the Vela Pulsar. You remember the Vela Pulsar, right? So that's that guy. But that's a little too fast for what we're trying to do, so we're going to slow that down, okay? This is unedited. It's just two pulsars slowed down and put in sync with each other. It's not a real groovy crowd, I know, but I know where I am, but it's kind of groovy if you hear it. And some of you want to nod a little bit, but you don't know if that's allowed at a reform meeting, and so you just do as the Spirit leads. But isn't that cool? That's just two pulsars. So we're going to put the millisecond guys in there. The ones you just heard, here they come. Doctored and unedited. Here they come. Asking what you're asking, because some people need it really clear, like, what are they singing? And we tried this, and you just got to know, this is unedited. We just dropped this on, and this is what happened. This is what they might be singing.
You know, you're like, whoa! What the point is simply this, that God is a God who doesn't need anything, and he honestly doesn't need any of us. He doesn't need a band. He doesn't need a song. He's got a... Bien, ya habéis visto en este vídeo una cosa bastante destacable, que es lo que hacíamos referencia sobre las estrellas. El próximo día os pasaremos, si puede ser, una pequeña aclaración al respecto de en qué se basaba este señor con esas frecuencias, en esos pulsars de vela, qué significa esto, etcétera, etcétera, las frecuencias, con qué diferenciación de milisegundos, etcétera, actúa. Pero lo que os quería destacar al respecto es que habéis visto cómo él utilizaba una supernova para, con los métodos actuales de percepción de electromagnetismo, se conseguía recibir el sonido que emite. Esto se ha hecho también, ya habéis visto, con otras estrellas. Todas emiten una frecuencia electromagnética. Después ha hecho él también, si lo habéis visto, una incorporación de sonidos como las ballenas, que en los textos bíblicos que antes hemos visto, también nos hablaba sobre los animales, los monstruos marinos. Y si nos damos cuenta, ha hecho también una mezcla, añadiendo después también las voces humanas. Es cierto que al final todo suena a un tipo de música bastante así, muy de pop, armonioso, tipo religioso cristiano, que tanto está de moda ahora, tipo pentecostal, y que incluso vemos como todos moviendo las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto realmente es algo que puede ser utilizado para llevar a la gente a un cierto terreno. Pero aún y así, puedo hablar de terreno, me refiero a sistema de evangelización, ¿no? Se une todo el sistema de animales, la tierra, el cosmos, todo lo que es la creación, junto al ser humano, para ir todos en una cierta armonía, ¿no? Pero lo interesante de esto no era en sí esta particularidad que evidentemente ellos llevarán a su terreno, sino que realmente las estrellas emiten sonido y que supongo que Dios, que es mucho más inteligente que yo, las habrá dispuesto en ciertos modos para que puedan emitir una serie de frecuencias en algún modo correlativo que verdaderamente a él le suene bien. Pero además hemos visto que los animales también alaban a Dios con sus sonidos. Aquí este señor ha hecho una composición, ha adaptado una serie de frecuencias, etcétera, etcétera. Pero realmente toda la creación alaba al Señor, sea desde los cielos, sea desde la tierra. Por desgracia nosotros hemos malinterpretado estas alabanzas y hemos hecho cantos que no pertocan, músicas que no tocan, para servir más a Satanás que no a Dios. Pero ya habéis visto cómo Satanás sabe que esto funciona así, a tal punto que ha conseguido meter en el manto de esa famosa Virgen lo que serían notas musicales basadas en las estrellas. Como siempre, Dios es el primero en hacer las cosas y Satanás el secundón que plagia y lo lleva todo a su terreno. Pero que ya habéis visto que para la gente que está indagando sobre la Virgen de Guadalupe, les fascina tanto que eso, esa música que ha sonado a piano, que la verdad es un poco entre tétrica y no sé qué más decirle, bueno, pues a ellos les cautiva y habéis visto en qué forma se llenaba la boca a este señor hablando de esas maravillas, ¿no? Siempre estamos igual, Satanás con sus plagios. Debemos vigilar mucho, porque por un lado o por otro, Satanás hará su faena con nosotros. No desechemos nunca
que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Porque en el momento en que nosotros no lo veamos como tal, la verdad no vamos a tenerla del todo. Y si no la tenemos del todo, por algún lado nos va a colar el gol Satanás. Vigilemos mucho con lo que creemos, con lo que oímos, con lo que hacemos, porque los sentidos y las falsas doctrinas van a cautivar prácticamente a toda la población mundial. Vamos a continuar.